Las fotografías de Génesis con la leyenda Se Busca aún se aprecian en las paredes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Su ausencia es notoria y la noticia de su desenlace doloroso para sus familiares y amigos. En uno de los pasillos de la FACICO, alrededor de un altar, se observan rostros desencajados, ojos llorosos y tristes. Son sus compañeros que en honor a su memoria organizaron un homenaje póstumo. Especialmente gracias por la gran lección que nos dejan. Nunca se callen, nunca dejen de ser empáticos con la otredad. Y nunca califiquen a priori, sí, porque nadie debería de emitir juicios e información sin tener los argumentos previos que medien sus investigaciones, y mucho menos un profesional o futuro profesional de la comunicación. Gracias por no criminalizar, juzgar y que medie antes una investigación, como ya lo dije. Durante 9 días de angustia de no conocer su paradero, sus amigos, compañeros de la comunidad universitaria e integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos se solidarizaron con la familia de la joven para su búsqueda. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos. Al compás del tercer cielo, yo te extrañaré. Alrededor de un altar decorado con girasoles y fotografías de Génesis esbozando sonrisas, despidieron a su amiga, a la compañera, a la alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Con imágenes de Ernesto Ortiz, informó Mahalet Guevara, Más Noticias.